Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Ya compartimos una nueva emisión de Mundo Agro. Vamos a comenzar el programa hablando de malezas resistentes y una tendencia que preocupa muchísimo a los técnicos y también a los productores que están trabajando en materia de agricultura. La reunión se concretó en un campo administrado por la firma Gazón y Semillas, allí en la localidad de Montecristo, y fue convocada por el Ministerio de Agricultura conjuntamente con un grupo de entidades, SID, ACREA, colegios profesionales como el colegio que nuclea a los ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba, algunas firmas privadas, el INTA, bueno, todo para debatir respecto a la realidad de las malezas resistentes que está preocupando muchísimo. Del tema, por supuesto, hemos hablado en esa jornada experimental a campo con el ingeniero Gustavo Martini, quien tenía bastante para decir respecto a la manera en que, por el mal manejo, muchas malezas se han hecho resistentes en los campos cordobeses. La palabra del ingeniero Martini. ¿Por qué San Francisco? ¿Cómo lo eligieron? Por la seguridad, por lo que está cerca, por la parte educativa, o sea, en sí, el trato con los profesores. Les quiero agradecer por haber enviado a sus hijos a estudiar a nuestra ciudad. También, por supuesto, convencido de que van a obtener una excelente calidad educativa que les va a permitir progresar en la vida. Yo les comenzaría diciendo que hacia fin de los 80, inicio de la década del 90, el control de malezas en la agricultura argentina era una variable de mucho peso y se diferenciaba un productor que trabajaba bien de uno que trabajaba mal por los que tenían sus lotes limpios, ¿no? Y quien podía controlar bien las malezas era un agricultor exitoso. A mediados de los 90, con el desarrollo de la siembra directa y el uso masivo del glifosato, lo que hizo que el costo baje mucho. El glifosato es un agroquímico que fue inventado en el año 71, pero por muchos años tuvo un costo muy alto. A mediados de los 90, el uso masivo hizo que los costos bajen, los sistemas de producción se simplificaron mucho y pasó a ser, por su eficacia y efectividad, prácticamente el único agroquímico usado en toda la agricultura argentina. A tal punto que el control de malezas dejó de ser una variable de importancia para manejar la agricultura y ya uno identificaba a un productor exitoso no por el control de malezas que tenía, sino por cómo estaba manejando la nutrición, la genética o la incorporación de otras tecnologías como la agricultura de precisión, por ejemplo. Bueno, 20 años después y por el tanto uso de glifosato que tuvimos durante todos esos años y muy apoyado este proceso por el monocultivo de soja de los últimos años que ha sufrido Argentina, 3 hectáreas de soja cada una de gramíneas en el ciclo estival, han empezado a aparecer malezas que se han vuelto más tolerantes al glifosato, con lo cual hace falta dosis más altas para que se mueran, o hace falta hacer mezclas con tensioactivos o con otros herbicidas, con otros ingredientes activos, o directamente algunas malezas se han vuelto resistentes y no hay ninguna dosis de glifosato que las controle. Esto nos pone en una situación, nos está empezando a poner en una situación donde el control de malezas vuelve a ser una variable de importancia para manejar la agricultura.
y ha modificado y nos ha puesto en la necesidad a los técnicos de tener que modificar la estrategia para el control de malezas y volver a saber usar la vieja camada de agroquímicos que era exitosa en los años 80. No ha habido en todo este tiempo desarrollo de nuevas moléculas, entonces el camino hoy desde lo técnico está pasando por volver a usar combinaciones de agroquímicos con otros ingredientes activos para poder mezclar con el glifosato. Esto no quiere decir que el glifosato se va a dejar de usar, va a seguir siendo el herbicida más usado en nuestra agricultura, pero sí nos vemos en la necesidad de apelar a algunas técnicas diferentes a las que veníamos usando en los últimos años para poder controlar este problema. Y es aquí donde se ha vuelto tremendamente importante la difusión del problema, que la gente conozca rápidamente esta situación, porque está modificando no solo el esquema de costos de la producción agrícola, de la zona central, de la zona donde las malezas están siendo un problema, sino que está modificando directamente el negocio. Hoy tener algunas malezas complicadas o no en el lote llegan hasta a definir la posibilidad del negocio agrícola. Un lugar magnífico, único, que sorprende al mundo. Un lugar que es orgullo de todos los argentinos y queda a solo 2.320 kilómetros del Perito Moreno. Agroactiva, la muestra a campo más importante del país, con toda la maquinaria, stands, mesa de negocios, muestra ganadera y mucho más. Agroactiva, otra maravilla argentina. 12 al 15 de junio, Cañada de Gómez, Santa Fe. Con tu entrada, ganate un tractor Massey Ferguson. Hay mucho más respecto a esta cuestión de las malezas resistentes, un tema que evidentemente está preocupando y de manera muy seria a las autoridades de agricultura de la provincia, pero también a los asesores, a los técnicos y por supuesto también a las empresas, porque están observando que ya no solamente con el glifosato se puede combatir estas malezas resistentes. Se requiere de un pormenorizado estudio y análisis para saber cuáles son las mejores indicaciones en la materia. Tema que vamos a seguir tratando en las próximas emisiones de Mundo Agro. Ahora nos vamos a la pausa, ya tenemos más información para usted en instantes nada más.